los conceptos básicos de la innovación, como definir problemas, proponer hipótesis y comprobar, serán socializados a través del Festival Epicentro, que se realizará del 18 al 21 de noviembre en las calles de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Esta iniciativa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología se llevará a cabo en colaboración con el Festival Internacional de Innovación Social, que se ha replicado en países como Chile, Argentina y Colombia. Explicando un poquito más de la dinámica, van a ser 4 días. Arrancamos con una cena de inauguración donde van a estar todos los invitados especiales. Vamos a explicar un poco más cuáles van a ser las actividades que se van a llevar a cabo. Esto es el martes 18, con algunos talleres durante el mismo martes en Tlaquepaque, durante el día, para madres jefas de familia, para chavos de preparatoria. El miércoles ya empezamos con las actividades fuertes. Empezamos en Guadalajara, en el municipio de Guadalajara. Va a ser en el área de Chapultepec. En el área de Chapultepec vamos a estar teniendo durante toda la mañana talleres en diferentes cafés y conferencias en diferentes auditorios de la zona. Cerramos los talleres como las 3 de la tarde y luego abrimos un foro en espacio público para poder llevar las cosas a la calle en el andador de Chapultepec. Ahí tener conferencias muy cortas en un formato muy fresco, como por ejemplo las pláticas TED que todos hemos conocido, entreverado con contenidos de música, con cuestiones culturales, para hacer un rato agradable y a la vez provocador, interesante. No, todas las actividades son gratuitas. Creo que eso es muy interesante. Como decíamos, queremos llevar esto a la mayor cantidad de personas posibles y no queremos que el costo sea un impedimento para ello. El jueves vamos a estar trabajando en Cusea, en la zona de Cusea, también con un espacio al aire libre y abierto. Y el viernes estaremos trabajando en el centro de Zapopan, con talleres y conferencias en la mañana y con un escenario en gran formato por la tarde.